visitamos el Club Cosecha, que funciona en el barrio Villa Chica, aquí en la ciudad de Resistencia. Allí cientos de personas realizan actividades deportivas para sostenerse. Esta institución, este club, recolecta aluminio que luego vende para poder contar con fondos y poder sostenerse. Miguel Méndez es su presidente y nos comenta el trabajo que están realizando y convocan a la comunidad para ayudarlos en esta tarea. Lo escuchamos. Mira, nosotros acá en el barrio estamos trabajando desde septiembre del 2018. Arrancamos inicialmente con el básquet, ¿sí? Donde hoy ya andamos por los 102 niños. Este año en marzo se le abrió las puertas al hockey, que andan unas 25 niñas, y hará un par de meses también comenzaron las mamis a jugar al vóley, también andan cerca de las 30 mamis, y este martes que pasó le hemos abierto las puertas a los adultos mayores con el Newcom y con el Tejo. Comentarle a la gente, bueno, en qué lugar está ubicado el club y también, bueno, de qué barrios vienen, ¿no?, a asistir a estas actividades. El barrio está ubicado en Villa Chica, en lo que antes se le llamaba el preseminario. Estamos trabajando en ese predio. Los barrios, bueno, Villa Chica, Villa Luisa, Villa Guío, Villa Encarnación, Villa Santo Domingo, Villa Perrando, hasta de Villa Odorico e incluso, desde Villa Gonzalito vienen un par de nenes. Me imagino que surge un poco el tema del club por la necesidad o la demanda de la gente de tener alguna actividad deportiva. Sí, el club nace porque en esta canchita nos juntábamos un montón de viejitos a jugar al básquet y siempre veíamos que había nenes que nos venían a mirar, digamos. Entonces la idea era un poco que esos nenes estén dentro de un espacio contenido por un mayor, y cuando arrancamos apuntándole exclusivamente a ellos, que eran unos 10, 12 nenes, y ya para la sorpresa, el día que arrancamos ya éramos 18 y a la semana éramos 30 y así fuimos. Nosotros les brindamos contención, ¿viste?, y tratamos de enseñarle a ellos el respeto, ¿no? Que independientemente de que jugamos un deporte y que a veces todos quieren ganar, salimos a buscar amigos, no a competir para tener enemigos, digamos, ¿no? Así, tratamos de enseñarle a los chicos que el deporte es lo mejor tanto para la salud como para la mente también, ¿no? Como que los despeja un poco más, y a muchos de ellos se los saca del entorno social en el que vive y se distraen y se sienten algo dentro de este espacio. ¿Cómo está el club hoy? ¿Cómo se van manteniendo también en el tiempo? Bueno, mirá, hará un par de meses atrás nace la tarifa social deportiva a través del gobierno, y verdaderamente para nosotros fue un alivio porque era muy difícil mantenernos, era cada vez más imposible. Y bueno, nosotros solventábamos muchos gastos juntando latitas, negociando el aluminio de las latitas, ¿no? Así lo vinimos haciendo. Bueno, en realidad lo comenzamos a hacer en plena pandemia, digamos, ¿no?, buscando una actividad para no estar tan quietos, y a la hora de arrancar poder tener un poco de dinero, digamos. Entonces arrancamos de ahí para acá. Bueno, se nos hizo ya muy clásico juntar aluminio, ¿sí?, entre todas las latitas, pero aluminio en sí. Y el aluminio es para nosotros, ¿cómo te puedo decir?, nuestro alma, ¿no? Porque verdaderamente cuando no teníamos ningún aporte económico de nadie, nos salvaba mucho, ¿no? Por lo general se le pagaba al colectivo a los chicos cuando íbamos a los partidos, se pagaba arbitraje o cuando había encuentro, ¿viste?, llevábamos lo que era el almuerzo o reforzábamos el almuerzo. O sea, la verdad que la juntada de latitas, el negocio del aluminio para nosotros siempre nos sirvió, y mucho, ¿no? Y más desde que comenzamos una campaña vía redes sociales. Entonces a partir de ahí, de todo el gran Resistencia me llamaban para ir a buscar, entonces eso ayudó bastante. No es que valga mucho el aluminio, pero como yo digo, es basura que está tirada en la calle, y bueno, en lugar de tirarla en la calle, nos da a nosotros, que le damos una buena utilidad. La gente que te está viendo, bueno, ¿cómo puede contactarse con ustedes para ayudar? Bueno, el tema del aluminio, o nos contactan por la página de Facebook, que es Escuelita de Básquetbol, porque me comí la S cuando me leí el muro, así que es Básquetbol, Escuelita de Básquetbol Cosecha, o mi celular, 3624-663770. O estamos en Juan 23, que sería calle 12 y pasaje Rivadavia, al 560, de 17:30 a 21. O mi domicilio particular, que sería Avenida La Valle, calle 5, ahí pregunta nomás dónde se dejan las latitas, si es que no ve una casa llena de latitas del otro lado de las rejas.